El día de este joven de 17 años de Huelpén, precisamente, que asegura que un furgón de carabineros, cuando él estaba en un partido de fútbol, hubo una riña, él se va, los indican a él como el autor de la riña, finalmente se inicia una persecución policial de dos policías de carabineros, uno en el furgón, otro a pie, finalmente para detener al joven, le tiran el auto sobre la vereda y lo aplastan a él y su rodilla contra una reja, y él hoy día tiene peligro real de poder perder aquella pierna. ¿Es correcto el operativo a su juicio? O sea, si así fuese, lógicamente que hay anomalías procedimentales, pero habría que ver cómo fue la situación, porque a veces hay muchas verdades, ¿no? Hay una verdad jurídica, hay una verdad histórica, hay una verdad social. Pero Carabineros no sé si... Nos regimos por el testimonio del carabinero. No creo en la mala suerte, pero hace rato que Carabineros está en el tapete por algunos procedimientos. ¿Sí? Y yo creo que los servidores públicos en general, los servidores públicos no están ajenos de este tipo de críticas. Ahora, yo creo que todo merece una investigación. Y bajo esa investigación, bajo esos antecedentes, podemos juzgar. No podemos decir, hicieron esto mal. Pero, a ver, y no sabemos, don Víctor, ojo, el contexto. Yo recuerdo en una oportunidad, siendo policía activo, se criticaba la actuación en un operativo policial de un disparo que había lesionado a una menor. Yo quise ver esto con bastante experiencia en la época, ya era jefe de la policía, y les pedí que hiciéramos una investigación exhaustiva. La bala era del pololo de esta niña, y más o menos querían que yo fuese a dar excusas, que fuese a pedir perdón a la familia, pero en circunstancias que la bala era de los mismos victimarios en este caso. Don Víctor, volviendo a esto que estamos conversando, a este procedimiento, ¿qué dicta el manual del procedimiento? ¿Se debe perseguir a una persona con dos carabineros de a pie y uno en un furgón e interceptarlo con el auto? Yo soy detective, esencialmente investigador criminalístico-científico. No tengo experiencia policial respecto a la policía uniformada. ¿Qué dicta su lógica policial? Yo creo que aquí, si lo vamos por lo que dicta la ley, lo que dicta la legislación vigente, si fuese así, habría una ahí negación de auxilio, habría una serie de situaciones que no dejan de ser faltas, sino que entran en lo que se llama penalmente delito funcionario. Pero, Víctor, ahora estamos hablando de una posible riña en un partido de fútbol a las 8:30 de la noche del 13 de febrero en Hualpén, región del Biobío. Este joven aparentemente habría sido el causante de la riña. Como decía la Julia, él escapa. Llegan carabineros, uno lo persigue a pie, el otro en un furgón, y él lo atropella, lo golpea. Por eso la pregunta es que, bajo esos antecedentes, que el propio carabinero a cargo del operativo, que aparece en la nota, corrobora, dice tal cual, ¿corresponde que un furgón policial conducido por un policía golpea a un ciudadano que primero no está cometiendo delito fragante, que no hay disparos, según el propio testimonio del carabinero? Seguimos el caso. ¿Corresponde que se haga o no? Si lo tuviéramos que hacer como un ejercicio, sin tener casos, sin tener este lamentable episodio, yo creo que no, de todas maneras, pero hay que ver si el hecho es verídico, o sea, porque también hay una situación, una exacerbación a veces, o sea, una exageración con respecto a lo que se está manejando. ¿Cómo, don Víctor? ¿Cómo una especie de exageración? No, puede haber una exageración en el caso que a lo mejor no lo atropelló el furgón. Porque yo también tiendo a pensar eso, a lo mejor no lo atropelló el furgón. Pero si está en la imagen. Y hay una acusación. Bueno, si está en la imagen, por eso le digo, tiene que haber evidencia contundente de que lo atropelló el furgón. Ahora, insisto, yo el manuales a veces no hay. Manuales a veces no hay. Hay criterio. Porque fíjese que en cuando yo me integré a la policía, se decía que los delincuentes escalaban las rejas. Saltaban las rejas. Si los delincuentes saltasen, serían campeones olímpicos de salto alto. Escalan la reja. Entonces, bajo la lógica policial, y quiero ser bien riguroso en la pregunta, bajo la lógica policial, no judicial, policial, ¿cuándo una persona pasa de ser ciudadano a delincuente? Bueno, cuando comete un delito. Es que hoy día no se habla de delincuente. Entonces, este joven hoy día no delincuente sea, que o hablamos de una... Perdón, me permite. No hablamos de delincuente. ¿De qué hablamos? Hablamos de inadaptado social o de imputado. ¿Ya? Ojo, bueno, ¿en qué momento? Pero esa categoría no la da la policía. Es que, no la puede dar. Entonces, no, legalmente no la puede dar. No, porque lo la que da pasa es que tribunal. Usted me está hablando. Obvio, pero entonces, ¿cómo hay que actuar frente a este? Por eso, eso es lo que se llama la flagrancia. Sí. Dentro de la flagrancia, cualquier ciudadano, no solamente la policía, puede detener.
Claro, la policía tiene la obligación. Pero hay un matiz, creo yo, ¿no? Porque una cosa es que tú identifiques a un joven que está participando en una riña, como en este caso, y a una persona que, por ejemplo, asaltó una sucursal bancaria. Por cierto. No es exactamente lo mismo, por lo tanto, tú no puedes perseguir... No, por favor. O darle captura a una persona... Tiene toda la razón usted. En Nueva York en algún momento no se podía correr en el kilómetro cero. Claro. Era delito. Don Víctor, ¿sabía usted? Don Víctor, sí, claro. Ya, entonces, oiga. No, o sea, hay parámetros de todo. Yo concuerdo totalmente con usted. Aquí hay un tema que se llama criterio. Don hay Víctor. Un tema que se llama. Pero otra cosa es con guitarra. Oiga, otro. Don Víctor, ya. Vuelvo a repetir. Muy cortito, sí, muy cortito. Sí, ¿qué le parece a usted? No. Fuerza desmedida, abuso de poder. O un accidente también puede ser, que trató de encerrarlo y se le fue el fútbol. O incluso mala voluntad el que esa persona haya estado 40 minutos ahí tirado en la reja sin recibir auxilio. Es que no me corresponde. ¿Cómo lo denomina usted? No, no, es que a mí no me corresponde juzgar eso. O sea, yo cualquier ciudadano debe auxiliar a otro ciudadano. Debieron haberlo auxiliado. Debieron, pero no tengo los antecedentes. Insisto, yo no es que sea, porque fuera de cámara me decían que yo era pro carabinero, no, yo soy pro servidor público, porque trabajar en el servicio público es muy distinto, partiendo de los sueldos que ganan los servidores públicos hasta lo que tienen que soportar. Ya, pero porque ese joven de 17 años no tiene la culpa de que sea mal pagado. Pero si no, oye, viejo, no le estoy poniendo la fianza a nadie. Te estoy diciendo que si fuese así es incorrecto. Muy bien. Si fuese así es incorrecto, de todas maneras. Pero yo me gustaría ver el contexto. Fíjate que influye la edad de los policías. Debe influir la edad de los... Porque la experiencia también es un tema. Dentro de la... hasta cuando yo me fui a la PDI. Bueno, ya está hasta el día de hoy. Víctor, en la PDI existe el profesionalismo, pero medido en bases de criterios. Todo se echa de causa-efecto. Lamentablemente, Carabineros el último tiempo ha hecho noticias por estos hechos bastante puntuales, pero también está el tema, que fue noticia ayer, que sucedió en la Sae Gregorio, en la comuna de La Granja, que fue precisamente en el cuartel de Carabineros habían recuperado una caja fuerte de un robo con más de 12 millones de pesos. Y esta caja fuerte con los 12 millones de pesos desaparecieron. Parece un chiste, parece el colmo de los colmos, pero la plata desapareció. ¿Cómo alguien puede ser tan temerario para entrar a un cuartel de Carabineros, a una comisaría y robarse una caja fuerte? No, atípico nada más. Atípico, claro, atípico. ¿Cuántos funcionarios de Carabineros hay en la comisaría como esa, más o menos? Yo fui detective, no tengo nada. Bueno, en un cuartel de la PDI, ¿cuántos hay, más o menos? Carabineros, respeto mucho su labor. En un cuartel de la PDI, ¿cuántos hay? Según, es que nosotros estamos estructurados de otra forma. No somos militares de partida, no tenemos estructura militar. El director general, no general director. El detective es un policía civil, el carabinero es un policía uniformado, tenemos distintas estructuras. Si hablamos de escuadrones, cuando ustedes ven la brigada la integran 10, no más de 10 hombres. Ya, pero dicho etcétera. De otra manera, en un cuartel de la PDI o en un cuartel policial, para que la gente que nos está viendo también sabe, porque la gente también entiende, ¿los funcionarios están armados, Víctor? Todo. Sí. Ya, o sea, robar una caja fuerte dentro de en un cuartel policial es difícil, ¿no? Es un poquito difícil. Ahora, es una persona temeraria. Quien se lleva una caja fuerte con 12 millones de pesos desde una comisaría, claramente. Pero ¿no les ha pasado que ustedes creen que el lugar más seguro de repente no es tan seguro? O sea, puede ser. Claro. Puede ser efectivamente que en la comisaría se hayan descuidado, que haya ingresado a alguien con el dato y haya aprovechado un descuido de Carabineros para ir a llevarse esto. O sea, puede suceder. Claro. Yo comparto la opinión que da la prensa esta mañana el jefe policial de Carabineros, que hay que investigar, hay que ver qué pasó. Porque, o sea, si ustedes me dicen es fácil, a lo mejor, es difícil, a lo mejor, es todo. Mire, fíjese que igual que ustedes los periodistas, nosotros los policías nos movemos en el mundo de las ciencias sociales. Todo relativo. El método científico parte por la observación. O sea, no tenemos nada distinto a los demás seres humanos. Lo que no es relativo es precisamente los jefes de las grandes mafias o carteles de las drogas. Porque al final...